la primera parte de la blusa nos quedamos en la vuelta 6, ahora vamos a hacer la vuelta 7. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a hacer un punto alto doble aquí en el medio. 4 cadenas. 3 puntos altos dobles en cada punto. Tres cadenas, dos, tres, y tres puntos altos dobles en cada punto. Tres cadenas y un punto alto doble aquí en el mismo lugar. Hacemos un punto alto doble y dos puntos altos dobles en cada punto. Tres cadenas y hacemos tres puntos altos dobles. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, y un punto alto doble aquí en el medio. Y hacemos cinco cadenas, una, dos, tres, 4, 5 y nos pasamos aquí y hacemos un punto alto doble y repetimos lo mismo de aquí. 4 cadenas y 3 puntos altos dobles. Estoy terminando la vuelta 7, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto triple. Enganchamos en la segunda cadena y pasamos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la vuelta 8. Vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volteamos el tejido y hacemos 3 puntos altos dobles en cada punto. Tres cadenas y tres altos puntos altos dobles. Dos cadenas y vamos a hacer cinco puntos altos dobles. Dos cadenas y tres puntos altos dobles en cada punto. Tres cadenas y acá hacemos tres puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Contamos aquí 1, 2 en la tercera cadena, hacemos un punto bajo. 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y pasamos y hacemos 3 puntos altos dobles, lo mismo de aquí. Estamos terminando la vuelta 8. Vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3, 4 en 5, en cadena 5 enganchamos y hacemos un punto alto. Vamos a hacer la vuelta 9. Vamos a hacer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volteamos el tejido y vamos a hacer un punto alto aquí en el medio. Estamos repitiendo esta vuelta. Vamos a hacer 4 cadenas, 3, 4
y 3 puntos altos dobles. De aquí para adelante vamos a repetir estas dos puntadas, esta de aquí y esta. Vamos a hacer 3 cadenas, 3 puntos altos dobles, 3 cadenas, un punto alto doble aquí en el mismo lugar y 2 puntos altos dobles en cada punto. Estamos repitiendo esto de aquí, esta vuelta. 3 cadenas. Vamos a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y un punto alto aquí en el medio. Estoy terminando la vuelta 9. Aquí voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a hacer un punto alto triple aquí en la segunda cadena. Paso 1, 2, 3, 4. Estamos repitiendo esta vuelta. Hacemos 9 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9. Esta sería la vuelta 10. Y hacemos 3 puntos altos dobles. Y así vamos a repetir hasta la altura que necesitemos, ¿sí? Estamos en esta vuelta, luego vamos a repetir esta vuelta de 6 cadenas, un punto bajo y 6 cadenas. De ahí se repite 5 cadenas de separación y así vamos a repetir los puntos. Ahora vamos a hacer la parte final del motivo. Vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos en las 3 cadenas, un punto bajo aquí en el punto alto, y aquí en las 4 cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí hacemos punto bajo en cada punto. Aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, una cadena, punto picot, deslizo, y 2 puntos bajos. Otra vez hacemos punto bajo en cada punto. Otra vez voy a hacer 2 puntos bajos, una cadena, punto picot, deslizo y paso 2 cadenas. Puntos bajos en cada punto. 2 puntos bajos, una cadena. Deslizo y hago un punto picot y 2 puntos bajos. Y repetimos lo mismo de aquí, puntos bajos en cada punto y 4 puntos bajos aquí en las cadenas. Aquí en el medio, en las 5 cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos. Y vamos a repetir esto de aquí, aquí sí, este punto picot solo va aquí en el medio de los 3, 1, 2, 3. Ya tengo el pecho y la espalda, ahora vamos a unir aquí en los hombros,
Aquí para el hombro he dejado 32 centímetros y el cuello 30 centímetros. Aquí donde hemos iniciado vamos a hacer puntos bajos en ambos lados. Vamos a empezar aquí y vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a unir aquí en el punto bajo, vamos a hacer un punto bajo. Otra vez 10 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contamos puntos aquí, vamos a hacer 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 7 vamos a hacer un punto bajo. Otra vez vamos a hacer 10 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual, aquí contamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y enganchamos aquí. Así vamos a hacer aquí hasta donde hemos señalado. Ahora vamos a coser. Aquí por el lado derecho vamos a coser. Vamos a empezar aquí abajo, donde hemos hecho puntos bajos, ahí. Y vamos a ir cosiendo punto por punto. Así, miren, tiene que quedar así. Vamos a ir cosiendo. También les quería decir que este puntado o este motivo ya lo encuentran en el canal. Ahí pueden entrar y ver paso a paso. Está en dos partes. Así vamos a ir cosiendo. Punto por punto. Aquí tiene que coincidir. Aquí hay 5 cadenas y este es punto alto triple. Así tienen que coincidir. Aquí para la manga he dejado 22 centímetros. Ahora voy a hacer una vuelta de puntos bajos aquí en la manga. Vamos a empezar con punto bajo. Aquí vamos a hacer punto bajo, otro punto bajo. Vamos a hacer una cadena y un punto picot. Y otra vez vamos a hacer dos puntos bajos. Aquí otra vez dos puntos bajos. Cada 8 puntos hacemos un punto picot. Ahí tengo 5, 6, 7 y aquí en el medio punto o un punto medio hacemos un punto picot. Y así vamos a ir alrededor de la manga. Aquí en las cadenas también vamos a hacer igual. Listo, amiguitas tejedoras, ya terminamos la túnica. Para el cordón que va en la cintura se hace 400 cadenas y puntos bajos. Pues ya hemos terminado. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima, que Dios las bendiga. La medida de las tallas lo encuentran en la descripción del video.